Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos, amigas de Cocina Familiar con Javier Romero. Aquí estamos para enseñaros, bueno, hoy más que una receta es hacer algo en casa, que hay mucha gente que lo sabe hacer y hay otra mucha que no lo sabe. Y hay otra mucha gente que no se da cuenta que se puede hacer para, pues eso, para conservar cuando tenemos demasiada comida en casa. Hoy vamos a hacer pimientos asados. Y os voy a enseñar qué es lo que hay que hacer para ponerlos en conserva. Y luego, pues, guardarlos en casa y los vamos sacando poco a poco. Y oye, pues genial. Y aprovechamos cuando los pimientos estén a buen precio para hacerlo. Y así luego tenemos pimientos en casa para una larga temporada. ¿Os parece bien? Bueno, pues vamos a hacer pimientos asados y además en conserva. Y fijaros qué pimientos. Estos no son los pimientos cualquiera. Estos son... ¡Ay! Ganarían el premio a la belleza. De pimientos, claro. Fantásticos. Amigos, amigas, aquí tenéis el libro de cocina familiar. 200 recetas de las que comemos el día a día. 60 días seguidos sin repetir receta. Aquí tienes para disfrutar en la cocina. Y bueno, pues es un recuerdo de este que os habla, que, en fin, que estoy contentísimo de la cantidad de libros que me estáis comprando, que estoy muy orgulloso. Si estáis interesados, podéis llamar al número de WhatsApp que os va a aparecer por aquí, llamar o dejar un mensajito, y a partir de ahí, pues nos ponemos en contacto y ya os explico cómo tenéis que hacer para comprar el libro. Oye, y si quieres el delantal de cocina familiar, pues lo mismo, ¿eh? Es un recuerdito que, bueno, yo lo utilizo y es un delantal fantástico. Horno a 180 grados. No hace falta que esté caliente, o sea, que esté precalentado a 180 grados, sino que yo lo he puesto hace un ratito y mientras se pone a su temperatura, ya le ponemos los pimientos. Bueno, ya veis en la parte de abajo del horno y le voy a poner 30 minutos de entrada. A esto les va a costar un ratito porque son muy grandes. 30 minutitos y dentro de 30 minutos pues les daremos la vuelta, en fin, que ya lo vais a ir viendo, que esto es muy sencillo, pero hay que saber hacerlo, así es que nada, démosle tiempo. Ya tengo los pimientos asaditos, una horita les ha costado, pues son muy grandes y aquí están. Ahora tengo que dejar que se enfríen para luego pelarlos, que esto, fijaros con qué facilidad se pela. Pero tienen que estar fríos, porque si no, a ver si no vamos a quemar las manos, ¿eh? ¿Me esperáis un poquito? Seguro que sí. Ahora vuelvo. Vamos a pelar nuestro pimientito. Hombre, siempre se nos puede quedar un poquito de piel, ¿eh? No te digo que no, pero ya veis que dentro de lo que cabe, sale bastante fácil. Fijaros. No tengo más que tirar un poquito. Aquí, no sé si le queda o no le queda. No. Parece, es que hay veces que parece que hay piel, pero no la hay. A ver. Aquí, en esto sí, porque esto, en el piquito que se mete hacia adentro, pues esto ya sabía yo que no se había quitado. Bueno, pelamos. A ver, aquí esto está limpio. Y directamente, fijaros, se lo quito, ya todas las pipas y todo nos quedan aquí, ¿veis? Bueno, voy a cortar otro trocito así, que directamente le quito la piel. Ahí está. A ver, me queda aquí un poquito de piel. Y qué ricos están estos pimientos asaditos en casa, ¿eh? Sin colorantes, sin conservantes, todo totalmente natural. Venga, perfecto. Ahí está. Vamos con otro trocito, este. Y además procuramos no poner ninguna pipa. Las pipas para el cine. Antes íbamos al cine y comíamos pipas, ahora se comen palomitas. Porque claro, las pipas dejan cáscaras. Venga, otra, perfecta. Y vamos ya con el último trozo. Bueno, yo os he enseñado cómo se pela un pimiento. No creo que haga falta que os enseñe más, ¿verdad? Esto, ahora simplemente los voy a pelar todos. Los voy a poner aquí en el bol este.
y luego pues ya preparamos unos botes para hacer los conservas. Que nos va a quedar una conserva. A ver, y os haré alguna cosita, ¿eh? No todos los vamos a meter en conserva. Porque a mí, mirad, a mí esto me encanta. Me encanta comerlo en casa. Un pimiento recién asadito. No sé por qué será, pero tiene un sabor diferente a los que compramos asados ya y vienen en conservas. Las cosas son como son. Y como sabe diferente, pues me gusta hacerme un revueltito. Igual hacerme una ensaladita, ¿eh? Cosas, pues las más de normales. Así es que, nada, ¿me dais tiempo que los pele y preparamos alguna cosita para comer? ¿Verdad que sí? Vamos a darle. Escurrimos bien y al tarro. Lo apretamos un poquito así hacia abajo, que vaya llenando los huecos. A ver, aquí como ya está casi lleno, lo voy a meter un trozo más pequeño. Y yo creo que con esto tiene más que suficiente. Venga, a ver, otro tarrito. A ver, que esto en cada tarro de estos que parece tan pequeño y el pimiento tan grande, entra un pimiento tranquilamente, más de un pimiento en cada tarro, ¿eh? O sea, ¿sabéis por qué? Porque el pimiento por dentro es hueco. Pues si alguien no lo sabía, ya se lo confirmo. Entonces, claro, ahora ya lo tenemos aquí limpio. ¡Oh, qué filetito más rico! ¡Qué filetito de pimiento más rico! Venga, todo para adentro. Apretamos. Joder, pues no, me va a quedar para un revuelto y poco más, ¿eh? Yo pensaba que me iba a hacer aquí un revuelto y hasta una ensalada. Bueno, yo creo que así lo tengo. Bueno, tapas nuevas, los frascos los podemos reutilizar, pero si le ponemos tapas nuevas, mejor que mejor. ¿Dónde se suelen vender? En las ferreterías. Y si no las tienen, te los piden seguro, ¿eh? Porque esto se está extendiendo mucho. Mirad, tres tarritos y con esto me voy a hacer un revueltito con huevos, pero además es que no lo voy a perdonar. Podría casi casi llenar otro tarro. Acordaros, seis pimientos llegarían para cuatro frascos como este. Cuando sacamos un frasco como este, es una buena ración. Quiero decir que si somos dos personas, para dos personas es incluso demasiado. Vamos, que llega para comer más de una vez. Así que nada, ahora voy a poner agua a calentar para hacer la conserva, que lo primero que tenemos que hacer es una cazuela con agüita que cubra los frascos, pero eso lo vemos a continuación. Un trapito al fondo de la cazuela. ¿Por qué, me diréis, por qué pone este hombre un trapito? Pues para que no reboten los botes contra el metal. Que parece que no, pero más de una vez se ha roto un frasco precisamente por no hacerlo. Bueno, voy a poner agüita. Evidentemente con esta no me llega. Lo que sí voy a hacer va a ser encender el fuego. Y ahora voy a ponerle agua, la suficiente para que tenga un dedito por encima de la tapa, ¿eh? O sea, el frasco tiene que estar bien cubierto. ¿Y qué tiene que ocurrir? El horno es un chivato, ya me ha chivado que lo que tengo en el horno que estoy haciendo ya me ha chivado, que ya estoy. Ahora vamos. Un dedito por encima. Y cuando empiece a hervir, ¿eh? Pero hervir no que sube una gotita, no, en que empiece a hervir, en este caso 15 minutitos, porque el pimiento ya está bastante bien hecho. 15 minutitos, entre 15 y 20. Si no te fías, le das 20. Pero yo creo que con 15 le va a sobrar para hacer el vacío al frasco. Y el pimiento está ya suficientemente cocinado como para... Vamos, es que me da miedo que si lo pongo 5 minutos más, igual hasta se deshace por dentro. Bueno, pues eso. Bien cubierto de agua, un dedito, y cuando empiece a hervir, 15 minutos. Entre 15 y 20. Lo dejo a tu criterio. Yo con 15 creo que es suficiente. Así que nada, cuando rompa a hervir, conectamos para que veáis claramente desde qué punto hay que empezar a contar. Vamos a picar un par de dientes de ajo, un par de buenos dientes de ajo, para hacer nuestro revueltito, que no va a tener más que sabor a ajo, sabor a pimiento y sal.
Por eso no le vamos a poner ahí un dientecillo de ajo. No, no, esto tiene que ser importante. El ajo es muy importante en este revuelto. Pues ya que es importante, hay que darle esa importancia. Bueno, bueno, bueno. Qué maravilla, qué contento estoy con la respuesta que estáis dando al... Vamos, que me estáis comprando los libros y estoy encantado de la vida. Y no es por vender los libros, es porque es... Yo me lo tomo como un reconocimiento a mi trabajo. El que os apetezca comprar libros de mi cocina, que al fin y al cabo es la de mi madre, la de mi abuela, en fin, la de toda la vida. Pues espero como os digo en la dedicatoria, porque casi siempre vengo a decir lo mismo, que me alegro de que seáis muy felices y que ojalá seáis muy felices cocinando las recetas de este libro, de este primer libro de cocina familiar, que esperemos que no sea el último, porque aún tengo mucha cocina que ofrecer, mucha. Bueno, pues vamos a ver. El ajito ya lo tengo más o menos controlado. Así, con este cuchillito pequeño, me lo he hecho de maravilla. Venga, vamos para adentro. Tenemos que dejar que el ajito se dore un poco, ¿eh? Si echamos los pimientos ahora, se nos va a quedar como muy crudo el ajo y el aceite no va a tomar prácticamente sabor. ¿Qué es lo que sí tengo que hacer ahora? Pues mirad, ¿veis? Este trozo, por ejemplo, hacerlo dos tiras. Trocear los pimientos un poquito más que lo que están aquí. Y además, al sacarlos del bol, lo que voy a hacer es dejar la mayor parte del caldo ahí y así no me va a molestar al cocinar. Bueno, pues aún quedan pimientos aquí, ¿eh? Aún quedan pimiento. O sea, esto es más o menos un pimiento entero. Lo que os decía, que cada tarro, cada frasco, en cada frasco viene a entrar un pimiento de estos tan grandes. Y vamos a hacer un revueltito, que recién he hecho un revuelto de pimientos tal cual, buf, 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 no vas a ver la gloria. Oye, y es una cena bien rica, bien rápida, y el pimiento además es muy bueno porque es un gran diurético, el pimiento asado sobre todo, y nos va a venir de maravilla. El que sea así. Bueno, que esto ya veis que no... Trabajo lo justo. Y sabor, el premio es extraordinario. Así que ya lo sabéis. Bueno, está el ajo ya queriendo estar listo. Venga, voy a quitar esto de aquí. Me limpio un poquito las manos. Y ya que tenemos el ajo doradito, vamos a aprovechar para ponerle el pimiento. Venga, allá que vamos. No me importa que le caiga un poquito de jugo del pimiento, porque de esta manera va a parecer como que se confita. Y fijaros que el aceite ahora va a coger una textura diferente, evidentemente, a lo que es el aceite puro y duro. Al hacerse el pimiento, el aceite con el pimentito, el caldo que ha soltado el pimiento, este aceite se va a convertir en una especie de cremita, salsita, que está, buah, una maravilla, un sabor. ¿Hay quien tuviera una barrita de pan aquí a la mano? ¿Qué, que no? ¿No cogías ahora un poquito de pan y empezabas a ir a... sin revuelto siquiera, a comer tal cual? ¡Jo! A ver, ahora, Charlie, en cuanto te diga, enfocamos para enseñar la cremita que estaba diciendo, porque ahora ya se empieza a notar más. Mirad. ¿Veis? Esto ya no es aceite, esto ya es aceite con parte del caldo que se está haciendo esa salsita que os decía. No llega a ser un pil-pil como el del bacalao, pero no se queda muy lejos. Es, a ver, no es un pil-pil, evidentemente, pero os lo digo un poquito porque si hicierais una idea de qué puede llegar a ser. Así removemos un poquito el pimiento y enseguida esa salsita se va formando. Evidentemente el pimiento no necesitamos cocinarlo en exceso, solamente para sacarle eso que os estoy comentando,
Joder, no, estás de un chivato. Estás de un chivato. Venga. Los huevos. Os he comentado más de una vez el tema huevos. Cuando hacemos un revuelto, al principio no quiero romper las yemas. Dejo que se cocinen un poquito las claras y las yemas me las dejo para el final. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a quedar el revuelto súper jugoso. Le rompemos las yemitas al final y vamos, se queda en la gloria. A ver cómo llevamos esto de... Bueno, pues esto ya empieza a querer hervir, pero aún le falta, ¿eh? Aún le falta. Tranquilidad. Para que empezar a contar nuestro tiempo, eso tiene que estar hirviendo a gallos. Bueno, ya tenemos la clara más o menos hecha, rompemos las yemas y ahora ya sí que hacemos el revueltito al completo. Venga, a poner una pizca más de sal. Ojito con la sal, los que tengáis problemas, ¿eh? De tensión. Ojito, ¿eh? Echarle es que no tiene tensión. Yo creo que no tiene ni tensión. Bueno, sí, sí debe tener, porque si no... Pero los que tengáis la tensión alta, cuidadito con la sal. Yo de momento, gracias a Dios, voy muy bien. Bueno, pues fijaros que con qué rapidez hemos hecho un revuelto con los pimientos que hemos asado. Ya lo tengo. Esto lo apago el fuego. Y esto ya. Qué buena pinta tiene hoy. Venga. Vamos a ponerlo aquí en este platito. Mirad lo que os digo siempre de una buena sartén. Fijaros lo que se queda en la sartén. ¿Cómo resbala? Nada. Qué maravilla. Estoy enamorado de este wok. ¿Os lo he dicho alguna vez? Seguro que sí. Pues no me cansaré de repetirlo. Enamoradito me tiene. Bueno, oye, pues esto ahora, unas tostaditas de pan. ¡Jo! Y lo tenemos, vamos, en... A ver, que estaba yo diciendo eso. Pero es que creo que tengo aquí unas tostaditas de pan. Que mirad. Esto se coge ahora una cucharita, un tenedorcito. Se coge así, un pimentito, con un poquito de huevo. ¡Buah! ¡Qué jugoso está, por Dios! ¿Habéis visto qué canapé acabo de montar en menos de un minuto? No, Charlie, que no voy a meter en la boca, están quemando, ¡que no! ¡Qué rico! ¡Jo! ¡Qué rico, por Dios! ¡Chapó! Voy a ponerme 20 minutos en el reloj. Perdón, 20 no, 15. Porque esto está... Pero hombre, párate. Bórrate. ¿Eh? ¿Por qué no me haces caso? No me quiere hacer caso. No sé qué le pasa, que no se quiere poner. A ver, ¿cómo está esto? Aún le falta un poquito, hervir un poquito para empezar a contar el tiempo. Vamos a ver. Pero tú, ¿por qué no te... Pero tú, por qué no me haces caso? Si esto se tiene que poner a cero. ¿Ahora? Este reloj. Ambos. Ahora. Por fin se ha apagado. A ver, lo pongo en marcha. 15 minutos. Y cuando tenga que empezar a contar esto, los 15 minutitos. Que no le falta mucho. De hecho, voy a quitar esto. ¡Jo, Charlie! ¿Cómo está esto? Madre de Dios, ¿cómo está el revueltito? ¡Qué rico! Y con el hambre que tengo además. ¡Jo! Le falta, le falta. Pero le falta nada, ¿eh? Por eso estoy aguantando, me está fastidiando. Porque le falta nada.
A ver, ya me llegan, ya me suben buenas burbujas. Bueno, mirad, ¿veis cómo ya suben burbujas hacia arriba, pero burbujas gordas? Es que el trapo le impide hervir como es normal en estas, cuando tú pones agua en una cazuela. El trapo parece que no, pero le corta. Está subiendo por las esquinas, que es donde deja libre el trapo. Bueno, a partir de ahora, 15 minutitos. Y en 15 minutos tenemos nuestra conserva hecha. Más fácil, imposible, ¿no? Vamos a apagar el reloj. Calla, calla, pesado, por Dios. Oye, cuando no haces caso, qué pesado se pone el reloj. Ahora, con un cacito, me voy a acercar así, al revés, aquí tengo hueco. Con un cacito sacamos agua, porque si ahora pretendemos sacar los tarros con lo caliente que está el agua, pues aunque utilicemos un trapo, se va a mojar y nos vamos a quemar. Estamos, ¿verdad? Pues entonces, le sacamos agüita. Y de esta manera no nos quemaremos. Las podremos sacar con nuestro trapo normal de cocina, porque vamos a poderlo coger por la tapa y así directamente ya no hay problema. Bueno, a ver, voy a poner un trapito aquí. No por nada en particular, sino porque no tenga un contacto directo con la piedra. A ver. Cogemos el frasco y ahí, oye, qué colorcito más bonito tienen los pimientos. Ay, 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 qué colorcito más bonito. Oye, pues hemos hecho tres pimientos, o sea, tres botes, como podríamos haber hecho 6, 12 o los que nos dé la gana. El sistema ya lo habéis visto, trabajo no es gran cosa. Asar los pimientos lo hace el horno, luego pelarlos, eso sí, un poquito, llenamos los frascos y los cocemos. Poquito trabajo para un gran resultado. Yo estoy enamorado de la conserva casera. En fin, me voy a callar. Que espero que la hagáis y ya me contaréis en redes sociales qué os ha parecido, ¿vale? Lo primero, escoger unos buenos pimientos. Ese es el primer detalle. El segundo, asarlos. Preparamos el horno, lo ponemos a la temperatura adecuada, una bandeja sin nada, no hace falta ni sal, ni aceite, ni nada. Los ponemos a asar el tiempo necesario. Unos pimientos les costará un poquito más, otros un poquito menos, dependerá siempre del tamaño del pimiento. Pero eso se ve. Entonces tenemos que estar controlando un poquito el tiempo y ya está. Es así de sencillo. Dejamos enfriar. Y una vez fríos, los limpiamos, le quitamos la piel, le quitamos las pipas y luego ya los metemos en los tarros. Los tarros, evidentemente, limpios y si puede ser las tapas nuevas, mejor. Si reutilizas una tapa, no quiere decir que no te sirva. Lo que te puede pasar es que no cierre bien y se te estropee el frasco de pimientos. Con lo que yo lo que te recomiendo es que con lo poco que cuesta una tapa, que no cuesta gran cosa, pues la pongas nueva. Y a partir de ahí, pues oye, dejamos cocer en el agua desde que rompe a hervir. Yo lo he dejado 15 minutos porque considero que es más que suficiente, pero entre 15 y 20 minutos. Cuando toque, pues a disfrutarlos. Y en el próximo programa vas a poder ver cómo hacemos una tarta de manzana, mejor dicho, la tarta de manzana más fácil del mundo, que no por ello deja de estar muy rica. Así es que ya sabes, si te lo pierdes...